Buena gente, sigo vivo en el servidor. Sigo intacto. Sigo enterito, güeyes. Bueno. Esto lo voy a dejar así bien. Está así silenciado. Así que me suena la música. Todo suena bien. Sonido, a ver, vamos a probar el sonido que funcione bien. Suena el plink de cuando sube y bajo volumen, pues ya está perfecto, se ve el rest, pues sigo teniendo sobrecarga, probaré bajar a 5000 el bitrate, a 5000, a ver. Bueno, eso ya va a ser ya mañana, voy a... no. Vale, lo que voy a hacer, mira, voy a ir. Raidaron la casa tocha del vecino. Vale. Voy a ver lo que se cuece por ahí. Así todo tieso, ¿vale?
porque yo les es que entré ayer, entré, vale, al juego, las cosas como son, entré a dejar material. Que por cierto, hoy tengo que farmear. Bueno, aquí hay metal. Si no, esto se me va a caer mañana. 15 horitas tengo. Bueno, me va a quedar otra. Que meterme un farmito, bueno, porque. Bueno, nada, entré nada más a dejar el material y bueno, me sobraba un ratito y dije, venga, voy a darle por culo a estos que están raideando aquí. Y nada, si tienen su casa de raideo delante con su torreta. Buenos días, Nizu. ¿Qué tal? Raidearon a los vecinos tochos de ahí. Ah, vamos a ver si podemos rascar algo, pero no creo que haya nada. Después de un día. No obstante, vamos a darle, a ver. Voy todo tieso, sin nada. A ver si cae una torreta por ahí y me dejé el caos. No sé, vamos a ver si podemos rascar algo. Aquí hay unas piedras buenas de farmear, al menos la de metal. Oh, mira, tiene un molino. Bueno, en su día me lo hubiese pillado. Ahora que han tenido placas solares, ¿para qué? ¿Ves? Ahí se hicieron lo que os decía, se hicieron una base de raideo, pero creo que ya la han abandonado. Eso seguramente la han dejado vacía. Aunque le reviente la puerta, eso debe estar vacío. Ah, han venido los. Aparte que era estúpido. Digo, a lo mejor esto ya no abandona la casa, digo, y aprovecho. Pero no. Esta gente sería estúpido que tuviesen cosas aquí dentro. Esta gente aquí ya se cae, man. No tiene ni material en el madera ya no tiene, porque se ha caído esto. Nada más pega un salto ahí. Esto no tiene ni material dentro del armario. No tiene nada, hicieron esa base. Ni armario creo que hicieron. Fue para el momento que pusieron aquí una torreta para si la gente se acercaba y eso. Pero vamos, que estos habrán quedado tocadísimos. Si se la reventaron entera, porque no lo sé. Porque esto es una base muy tocha. Bueno, si quieren info, yo sé quién fue. Ahora, ¿dónde viven? No lo sé. Tanto rato no me quedé. Pero info tengo. Fui testigo de raideo. Bueno, de esta hay un par más. Del cual uno me aproveché. Y menos mal, porque cuando salí a descargar, voy para mi casa, dejo cosas y vuelvo. En el momento que salí, volvían. Pero bueno, me puedo llevar un par de armas. Vi esa casa ahí. Y han hecho otra. A ver, aquí buen sitio de farmeo. Bueno, ahí hay un caballo. Y al lado de un caballo siempre suele haber gente. Cabe igual, ¿no? Vale, pero el 99,9 es así. Cuando hay un caballo,
Y aquí hubo PVP porque hay un muro ahí. A ver, que no creo que estos vivan aquí. Esto de aquí. Creo que qué tan teatro después que tan razón. Vale, hay dos caballos. Bueno, aquí ha ido mejorando, aquí. Sí. Ya lo han reventado. Ha durado poquillo. Esto es el buen vender uno. Mira, una mesa de reparaciones me serviría. Los estoy durmiendo aquí. Esto qué huevos, eh. Ah, pib. Cosa más rara, ¿no? ¿Cómo me lleva? Ah, vale, que esto es un martillo. Oye. Vale, a ver, esto no lo han saqueado. Vale, te quito hasta este. Se me olvidó de saquear a ese. Ya te lo quito. Te voy a quitar hasta la ventana. No se ha levantado. Al menos me llevo algo. Si reciclo esto, me dan metal. Pues venga. Me llevo hasta la alfombra. Se han salvado. Se van a encontrar solo los muros. Venga ahí. Y aquí. Le voy a hacer algo gracioso. Tengo madera, no, no me basta. Necesito un poco de madera, si no. Bendita comida. Es horroroso este martillo. Ahora sí. Esto para que lo quiera. Sin base que os quedáis. Bueno, si rompen el armario, pues lo recuperan, pero bueno. Qué martillo más feo ese del Garrenball. Qué cosa. Ah, no, mierda. Ah, creo que no me vuelvo. Vale, creo que se ha hecho el. Esto a tomar por saco, y esto también, y esto también. Ah, el Keylock está aquí. Y esto me lo llevo también, quedan chapa. Chapa no. Da. Me faltaba comida. Me llevo las ventanitas. Voy todo tieso, eh. Pues nada. Aquí lo que tenía, me parece, o lo que quieren hacer, es una cuadra, creo. Esto es muy raro. Mira, el caballo entra por aquí. Por una puerta entra.
Bueno. Me voy a llevar la comida, eso sí. Qué susto me ha dado el ciervo. Ah, mira, metalito. Ni tan mal. Ni tan mal. Esto es regalado. Pues esa casa de ahí, ya os digo yo que tenía. Nada más que se me cae. Se me cae el muro. Es que no sé qué tirar. Esto lo voy a meter aquí, sí. Ah, toma por saco. Las lámparas. Me va a furiar aquí. Pues nada, tenía que farmear esas piedritas de metal. Aparte que vuelvo a tener comida porque me hicieron un boquete. Y me jodieron la nevera y me quedé sin comida. Yo que tenía mi mazorca, mis cositas. Me hicieron un desastre, gente. Me hicieron un desastre en casa. Por suerte, lo tocho no se lo llevaron. El gusano no lo quiero. Que mucha piedra. Esto es el banding, ¿no? Sí, eso es el banding. Me hicieron un favor muy bueno porque ahora puedo entrar. O sea, me rompieron para que no lo habéis visto. Me hicieron aquí dos agujeros aquí y dos arriba, ¿vale? Y aquí tenía una pared pues, de HQ, de esta de amulet, que aquí tenía el armario, pero hay que entrar por aquí. Pero nada más junto a, gracias a eso puedo entrar por esa puerta por esta. Bueno, estas puertas son, estas ventanas me las he llevado porque creo que son más tochas. Esta está buena. Estas son 5, ¿no? Estas dos. Ah, son estas mismas, ¿no? Vale, pues nada. No, eso luego lo reciclo. Y cosas que consigo. Sí, me jodieron todos los armarios, porque conseguí con los petazos. Armarios no, los.
Los baúles, los... Sí, me jodieron. Lo malo. A ver, los tochos, pistolas y todo esto estaba aquí, o sea. Pero aquí tenía un baúl con el fertilizante que ya robé en la casa raideada. Había... Pero cambiándolo por escala era una buena pasta, un montón de escala. Es lo único. Es lo único. Pero bueno, da igual. Estos jueves que vienen ya se acaban, así que... A ver. Va a farmear. Aquí tengo... Esto lo puedo editar. La comidita para arriba, sí. Tengo el barbacoa arriba. En el tejado. Por aquí, 25 por allá. Está ahí. Porque la comida no. Bueno, lo que tengo que llevarme a reciclar se va para acá. Esto se va a ir para reciclar. Esto, la mesa de reparaciones me la quedo. Esto para reciclar. Dejamos este hornito aquí. Ah, vale, que tiene un dibujo puesto. Sale todo eso a reciclar. Esta no, porque está en buen estado. Aunque no creo que me sirva, no. No, no la puedo juntar. Por eso se vaya. Eso no lo llevo a reciclar. Estos dos baúles por aquí. Maderita que la puedo cambiar por madera. Eso me ha ido estupenda. Esas tres piedras. Bueno, 3K de piedra. Iré al Bandit. Todo esto recicla. Me imagino que me darán. ¿Esto de qué es? De metal, ¿no? Me darán. Me darán algo. Voy a dejar la comida en este mismo cofre. No, lo había dicho de arriba. No, están de bajar. A ver, estornito. Uf. Mucha madera para pa poco material. Eso ya se acaba. El metal. Porque esta casa no veáis lo que consume de metal. Exagerado. Como siempre, me sobra una piedra o dos. No sé si dejé alguna por aquí. Por aquí. También se me llevaron lo del agua. Que recoge agua y la refinadora esa. Pues no sé dónde puse la piedra. No, uy, a lo mejor hasta la usé. Y se acabó. Madera he visto por aquí, ¿no? Aquí he visto madera. Yo creo que 400.
Guay, sobra. Voy a meter este carbón aquí, porque el carbón así mismo ha volado. Hola. Lo voy tirando. Pero es que ha volado el carbón. Aquí tengo para HQ. Aquí tengo más madera, más piedra. A ver, juntando. Esto lo dejaré por arriba. Esto aquí mismo. Por el armario. Y todo esto se va a reciclar. Que tengo que ir a por maderita. Reciclar, reciclar, reciclar. Y me voy a equipar porque... ¿Dónde he puesto? Vale, he puesto ropa aquí. Luego aquí el casco, la chaqueta, la camiseta, esto, los pantalones, no hay con el culo al aire. Y bueno, voy a sacar las pistolas. No, mentira. Está gasta, Ah, bueno, total, son de un raideo, así que... Luego cuando vaya a farmear me llevo el motopico. Tengo que ver si sigue la casita, le voy a dar un poco de soplete. Por lo dicho. Ay, la telita. La tela la tengo aquí. La cual... Me voy a hacer dos, tres. Tengo vendas, pero por ahí. Bueno, jeringas tengo. Vendas no. Vendas no. Son jeringas lo que tengo. Pues también me llevo, dos jeringas. Pipiri, 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 pipiri. Ay. Me llevo la Thompson. Vamos a dejar por aquí. No sabía que tenía 1000 de madera. Baja esta comida por aquí. Meta. Piedra por aquí. No, la vamos a reciclar, ¿vale? Que algo nos van a dar por eso. Y aparte que he de cambiar. Uy, me tengo que llevar ahora que pienso 20 de scrap. Que el dron no es gratis. El dron. Oh. No me acordaba. El scrap lo tengo aquí metido. Si no llevan 20 de scrap. A ver. Uy, pues, ahora. Se me caen las cadenas en la cabeza. Y me va a dejar aquí. Inconsciente. Lo que me han jodido porque. Yo me tiraba encima de la refinería y me la han quitado. Cuando me rompió el armario, ah, vale, es un ciervo. Es un ciervo. También hay buenas piedras aquí para farmear. A menos de una de metal y de sulfuro. Es
Ponle. Y aquí otra. Aquí hay dos más. Vendrá aquí. Estas plantas las planté yo. La gente aquí. Si me saco el motópico aquí, no creo que me maten, ¿no? Vamos a pedir un dron ahí. Vamos a pedirlo. No, aquí. Vamos a cambiar piedra. Que por 3K de piedra nos da 10K de madera. O sea, una barbaridad. Yo creo que hasta que no vengo aquí nadie lo puedo tocar. O sea, nadie lo puede. A lo mejor si pasa un tiempo, desaparece, no lo sé. Lo digo para irme a reciclar. De mientras, o sea. A reciclar se ha dicho. Que a mí no me va a conseguir material para armario. Bueno, nos ha dado un montón. Ups. Bueno, voy a reciclar los compost. A ver, me suena la bocina. Hostia, gracias José Josué Fernández por seguirme. Muchas gracias, Rey. Ay. Ups, se me tiró la jeringuilla, si es que se me embala el dedo últimamente, no voy a, tengo el dedo ligero. Justamente aquí tengo el dedo ligero. Vamos ahí, que ya nos lo ha traído el... Ahí, en ese lado está. Mira aquí si me saco aquí la pistola, me noquean, las torretas esas... No se lo piensan ni un momento ahí. Vale, tenemos 10, los 10K de maderita. Bueno, no lo quiero mover porque se me va a llenar todo eso. Sigue ahí, ¿no? Los 10. 7, 8, 6, casi 9. 10K, sí, vale. Pues nada, vamos para casita. He visto aquí estas piedras. Me voy a sacar el motopico. Porque me urge metal. Porque la casa que tengo no voy a... Me la jugaré, ¿eh? Total, si me matan, nadie puede tocar mi cuerpo. Pero esa piedra de sulfuro, esta de metal sulfuro, y dos más que hay abajo, me las voy a llevar.
Esa y esa. Y ya menos. Para hoy y mañana voy servido. Y me voy a dar un paseíto. A ver si sigue la casa esa. Uy. Yo sin sacarme la pistola. La costumbre, a ver si puede entrar por la otra puerta. Total, esta gente que me rayaron el otro día, lo que digo. Me hicieron un favor. Bueno, me quitaron el fertilizante, lo único. Porque lo que se llevaron fue porquería, ¿eh? Cosas que tenía para reciclar, ¿eh? O sea, lo bonito lo tenía aquí metido. Bueno, voy a meter aquí la scrap. La checo aquí también. La maderita en los hornos. Este horno ya habrá acabado. Y tanto. Bueno, voy a ir. De mientras voy a dejar. Sí, esta madera se va a quedar aquí. Esto lo juntamos aquí. Esto aquí también. La telita por aquí. El low rate. Y el. Bueno, el carbón. Para hacer pólvora. Aunque también de satchel voy servido, ¿eh? Vale, ya tenemos 19 horas. Mejor, ya tenemos más. El motopico lo tengo aquí, me llevo el motopico y lo dicho, me voy a por esas piedras, vuelvo a casa, me doy un paseíto. Que vi una casita pequeñita, a ver, no tiene gran cosa, nunca se sabe, ¿eh? El otro día la que arreglé yo, una sorpresa, ¿eh? Digo, este estará pelado, este es un tieso. Estaba bien cargado. La coincidencia fue que al día siguiente me hicieron dos agujeros a mí. Pero digo, tampoco no sé cómo lo pensar. Ahora es cuando no veo las piedras. Pero tienen que estar por aquí. O sea. Aunque este servidor ya está bien muerto, ¿eh? Está muertísimo. Aunque se encontrase los que raidearon a los vecinos, buah. Es que encuentre esos. Matinfar. Madre mía, ahora he perdido dónde estaba eso. A ver. Voy a mirar lo de los drones. Vale, estaba aquí. Si me saco el motopico. No, no puedo sacar el motopico aquí. O sea, ya tenía con él. Con él sacado. Ahora. A ver si me dice algo de esconderlo. No, es más, se esconde solo, desaparece. Y la piedra no funciona, vale. Es algo que no sabía, pero ya lo sé. Es tontería. Sacarse un tópico ahí porque no. Es como si no. Como si no existiese. Aunque se gasta y todo, pero. Joder, ¿dónde está la piedra? ¿Eso, oye? Aquí. ¿Y son piedras tímidas y eso? ¿O qué? No, me van a disparar. No, no, el motopico no funciona ahí.
Bueno, pues nada. Me llevo esta, por aquí viene de metal. Estas sí que me urgen de metal. Me tengo que poner un cofre abajo y todo lo que traiga, pum, dejarlo en ese cofre. Yo digo, ¿qué va a disparar con él? Con el motopico. Ahí apuntando con el motopico. Vale, ahí veo más piedras. Es que aquí nos pueden disparar de cualquier sitio. Es para luego, luego lo miraré. Porque en el chat no me sale quién me sigue. Uy, uy, qué petardazo que me ha dado. Qué lagazo me ha dado. Eso ha sido tú que me has seguido, ¿eh? Ahora en cuanto... Ups, ¿veis? No, no, hay que seguirme, ¿eh? No, no. Por los lagazos que tengo, no os preocupéis. Esto por el servidor, que es muy malo. Piedra no quiero, por ahora no me hace falta. Por aquí está una casa de piedra y la está mejorando porque ayer no estaba así. Seguramente que será el que vivía por aquí, que ha muerto por la zona. Ahora, con el ruido que hago. No, era ese. Esta casa es nueva, pues. Con todo el farmeo. No me gusta acercarme a las casas. Me gusta ir más en tipo tieso. Voy por la casa así, me acerco, miro, hago ruido. Si nada de eso, no digo, no hay nadie. Pero a veces sí que hay. O sea. Vaya que estoy por aquí. Vale, tiene una puerta de chapa. Bueno, de garaje. O sea, es un 600. ¿Y este qué le ha pasado? Se ha quedado a medias. La jeringa de los tiesos. Pues por aquí hay unas bases, pero... Pues mira. Este iba a poner aquí un furnace. Un furnace. Este seguro que aquí voy a poner un... Un esto de... A ver, es para... Bueno, para... quemar petróleo y convertirlo en... En low grade, vale. Pues igual me interesa este. Porque es que me lo han quitado. A ver si es el que me lo ha quitado. Pero bueno, esta puerta ya está un poco... Le vengo aquí con un soplete. Imagino que tenga doble puerta. Pues este de aquí me va a interesar, ¿eh? Ese más tochillo. Bueno, ahora voy para casa, que se está haciendo de noche, ¿vale? De noche yo no veo un carajo. La gente no sé cómo... No sé, a lo mejor tiene la pantalla, la claridad al tope o algo, no sé. O usa filtros de Nvidia, no lo sé.
Bueno, también dice que hay cascos de visión nocturna. Bueno, gafas de visión nocturna. Ah, es una piedra que por ahí. Bueno, este de aquí. Ese no, ese. Voy a ir con el soplete. A ver qué esconde por ahí. Voy a dejar el farmeo, no me voy a liar ni a picar barriles por aquí ni nada. No voy a hacer carga. Hay alguien por aquí con el ruido. Me pilla ahí entretenido, porque me ha pasado. He estado farmeando una casa. Pero bueno, las próximas veces vigilaré un poco más la espalda. Voy a poner a quemar este sulfuro y metal. Esta casa la ves y dices, aquí hay un tieso, aquí ha hecho, a saber lo que ha hecho este tío. Pero este es un tieso, este no, está pelado, ¿qué va a tener? Sí. Ya. Ya cuántas puertas tengo, o sea, metal he de tener. Porque va sin puerta. ¿Y por qué me reventaron aquí puertas de garaje? Esto no es búnker ni nada. Esto no. Bueno, aquí hice un núcleo. Si te lo quieren reventar, te lo van a reventar. A ver. Arus juego como hace así con intenso y tal. Un mes y medio. No juego más. Bueno, que en total. No he jugado todo el whip entero. A lo mejor en total, a lo mejor hace 30 días que le dedico bastante tiempo. O sea, yo ahora a lo mejor tendré. A lo mejor ahora tengo 200. Sí, porque me dedico a reventar muchas casas, ¿sabes? Con el. Casitas pequeñitas. Casa tocha no, porque necesito cohetes y tal. Bueno, que me he aprendido el lanzacohetes y los cohetes, ¿vale? Pero sí, me dedico a reventar muchas casas, consigo mucho material y bueno, a veces me tengo que ir a farmear, picar barriles, porque para hacer las puertas de garaje necesito engranajes y no suelen tener engranajes. Ahí hay que metido. Sulfuro, piedra, por acá hablando. Vale. Voy a meter aquí piedra. Bueno, he traído aquí antes madera. La he dejado toda arriba, ¿verdad? La madera, pero yo tenía por aquí, vale, sí. Suerte que no dejo. Ah, no, si sí, había 1000 de madera. Estoy ahí. También lo que hago es procurar no dejar. El material lo reparto por todo. No vaya a ser que solo me reviente en un lado y el otro, pues diga, este tío es un tieso. Y se piren. Y tengo material, ¿ves? Aquí he dejado, por ejemplo. Sí, he puesto aquí la madera, ¿vale? He dejado aquí tela, un poco de low grade y por aquí tengo más. Y por arriba igual. Lo procuro repartir. No dejarlo todo en un sitio, porque. Ya os digo, me reventaron aquí, aquí y abajo. Y se llevan todo lo que tenía aquí. Aquí no, porque aquí tenía las mesas y tenía, bueno, tenía la electricidad y tal, que me la jodieron un poquillo y ya estaba tocada porque bueno, este lo he hecho yo. O sea, con material, pero el otro que tenía lo quité de. Sí, el servidor. Hay mucha poca gente. Ahora sí, ya se nota que ya es el final del WIPE y que han raidado muchas casas. La gente ha ido abandonando un servidor, sí. Pero bueno, tampoco no me meto en un servidor de 400 personas, ¿eh? Ni loco. Ahí creo que sí va a durar poco. Por lo dicho, el anterior. Esto es una batería, ¿vale? De las tochas, de las grandes. Ya tenía aquí, ¿sí? Con el petardazo me la jodieron. Entonces tuve que volver a hacer. Bueno, volver a hacer no, hacerme una. Me la tuve que aprender y. Sí, me la tuve que aprender y hacerla.
Bueno, aquí he dejado un poco de metal. Voy a meter más. Voy a hacer lo de las reparticiones estas. Voy a quitar aquí. Me basta 250. 250, me basta. Vale. Lo dejaremos así. Y aquí también vamos a ponerle más. Así hacemos más satchel por si nos hacen falta. Pero ya. Vale. A ver, voy a mirar quién me ha seguido. Que no lo he podido mirar. Depende de dónde, no lo voy a poder ver. Vale, ha sido en Facebook, imagínense. Ha sido tu dragoncito, ¿no? Que me ha seguido. Es que no sé ni dónde está el panel este, a ver. Es que no me aparece. A ver si me aclaro un poco cómo funciona Facebook. Porque hago directos por varios sitios. Así que os invito a que me veáis por Twitch, por el YouTube, por Trovo y bueno, y por Facebook. Me podéis seguir por las cuatro redes. Bueno, ya que estáis también en Instagram, que a veces aviso y esas cosas. En Twitter también. Pero a veces Twitter no. A ver, que mire lo del notebox este. No, no me aparece nada. Bueno, sea quien sea, gracias por seguirme. Ahora. Vaya, se ha hecho de noche. Bueno, y ya os aviso, los raideos. A veces no son 100%, no me salen 100%, ¿eh? A veces me pilla alguien desprevenido. No es tan bien, voy a pillar ese. Me voy con el soporte ahora mismo. Voy a dejar todo lo que tenga que dejar por aquí. Que no me gusta ir cargado. Pero vamos, que ese. Visto lo que ha hecho, que ha dejado ahí un triángulo. Espero que no se haya ido por batería. Y vuelva y me encuentra ahí con el soplini. ¿Qué puede pasar? Porque a lo mejor se fue. De nuestro sueño se fue. O lo mataron. Yo qué sé, ese cabrón se fue. A saber qué ha pasado, porque ha dejado eso a medias. A ver, yo tengo luz. Yo imagino que la batería de esa tocha debe tener bastante ya. Me carga poco, ¿eh? Tiene 14 minutos. Se ve que las dos torretas. ¿O hay algo mal? Que no creo. Vale, ahora de noche y no entra corriente, vale, normal, placas solares. Vale, ahora todo lo que consumo es de la batería. Me la voy a dejar seca. Voy a apagar la luz. No. Eso son las torretas y esto es la luz. Y si no, pues nada, a ver. Apagando las dos torretas. Bueno, es que total. Ahora de noche. No se va a recargar. Pues nada, que le den. ¡Hala! Gracias. Así entreno un poco la vista. Bueno, voy a hacer a estas divisiones así. Para dejar más material.
Aquí puedo pillar 100-100. Aquí está. Aquí está redondo. Quitado aquí. Vamos a ponerla así, 4-4. Antes creo que he dejado una piedra, ¿vale? He dejado por ahí una piedra guardada. Que ya veis, una piedra la podría tirar. O sea, creo que la metí donde está el carbón. Pues no. Espera que estoy aquí. Dejamos esto. Vamos a dejar esto por aquí. La otra piedra es... las he dejado en un lague. Ahí, vale, ahí. A ver. Pues nada, las coloco aquí. Vale, ya que estoy abajo, me pondré un cofre. Así voy para los raideos y cosas. Ya no importará subir, soltar, sino soltarlo todo abajo y ya está. Es que el fin que tenía los cofres ahí abajo era para eso. Por si acaso me llevo dos. Porque me llevo todo, me llevo hasta, me llevo todo, no dejo nada en casa, hasta los hornos me llevo. Lo quiero como un niño, no mato ni a la persona, para que ni se entere. Cuando se despierte, se encuentre el susto. Llevo esto por aquí. Vamos sumando de madera de sobra. Voy a hacerme dos. Voy a hacerme dos candados. A los cofres que voy a poner abajo. A ver, voy a mirar si falta madera. Es que mientras que se hace de día, ¿veis? Ahora me he perdido en mi propia casa. Vale, es para acá. Me había perdido en mi propia casa. Puedo aprovechar y hacer pólvora ya que estoy. Las mesas están aquí, vale. Vale. Al ratón le da la pájara. Le da por tiempos, esto le da por fechas, ¿eh? A veces le da la webcam, le da una paja, eso es el calor. Pero bueno, mejor que haya pasado en casa que no cuando me dispare contra alguien. Al ratón le da la paja. Ahora ya funciona. Lo tengo que desenchufar, apagar, voy a enchufar, encender. Son de tanto raidear ya. Ya está un poco quemado. Yo por aquí tenía. Es abajo que tenía las lámparas. Y por aquí no tenía una antorcha. Sí, tengo antorchas. Aquí he metido un poco de low grade. Esto lo voy a poner por las lámparas porque es que no voy a estar aquí. Me voy abajo a colocar ya los estos cofres. Los pondré aquí los cofres, ¿vale? Pondré uno aquí, le pongo su candadito. Y el otro, en teoría también,
¿Qué voy a hacer? Bueno, no, si cierra la puerta. Si cierra la puerta y estoy detrás, no puedo colocarlo. A ver, desde encima. Voy a darle la vuelta. Ahí. A ver si lo sitúo bien. Sé que están un poco rotos porque los he sacado de otra casa. Pero da igual, ya lo digo, que esto es para soltar y dejar mierda, o sea. No me refiero a mierda de caballo, no, fertilizante, no. Cosas para reciclar. Esto va a quedar así, ¿vale? Queda un poco torcido, pero. Total, esto jueves ya no queda ni rastro. Apagamos, que eso gasta. Me va así. Ahí. Creo que por aquí no tengo más. Sí, aquí tengo otra línea. Ah, sí. Ya le puse ahí. Es que tiene que ir así porque me estoy quedando sin batería. Creo que tendría que estar por lo menos bastante rato con todo apagado para que se recargue bien la batería. Pero cualquiera deja las torretas ahí a lo loco. Creo que por aquí no tengo más. No, por aquí no tengo más. Maldita interna de estas. ¿Veis? La mesa esta de reparaciones me podrá ir bien, pero ¿qué tengo que reparar? No. A lo mejor si se me rompe el motopico, que por cierto, ah, que me acuerdo, lo dejo por aquí. Vale, aún no se hace de ella. Lo que se me va a llevar ya es el soplote, que debe andar por esta caja. Sí, está bien cargado el soplete. No, no está bien cargado. Lo voy a recargar ahora el soplete. Y me queda con 100 más. Yo creo que sí. Ahora, a lo mejor no lleva más tiempo, ¿eh? Porque como haya una. Ya empieza a hacerse de día. Voy a guardar aquí. Esto por aquí. La pólvora, que es importante. Me la voy a dejar aquí dentro. Y bueno, 10 de sulfuro. Por aquí se va a quedar. Me llevo. Esto no importa, ya de 10. Lo dejo por aquí. Esto tendría que cambiar de cajón. A ver si tiene la refinería este. Hay un cajón. Porque me parece que es lo que quiere colocarla ahí. O tiene idea de conseguirla. No sé. Algo quiere hacer ahí. A ver si por suerte. ¡Ah! A ver si por suerte. La jeringa me la voy a poner aquí. Esto por aquí. A ver si por suerte tiene una refinería y me la llevo. Eso sí, la voy a esconder. Mal la estructura y luego el agujero del medio rompo y. Porque yo no sabía que la refinería. Uy. Que la gazo. Ya os aviso, ¿eh? A lo mejor el raideo no sale 100%. Quizás pueda ser sorprendido. Porque a ver si el tío vivía ahí, se ha hecho esa base. Y está ahí y no está ahí. Y escucha ruido, aparece. A saber. A
Ah, qué susto, es un cerdo. Digo, coño, ya está. Está, ya nos han sorprendido. Que me quemo. Ay. Criminal. Ay. Barbacoa. Hay que vigilarse las espaldas. Ya se quema. Esto ya. Y me he quemado otra vez. Ay, que le queda nada. Todavía quedan allá. Esto le queda nada de nada. Ahí acaba. A ver si se acaba de romper esa casa de ahí. Esta piedra de aquí, por aquí no me. Y se rompió. Vamos a ver lo que hay. Vamos a tener que ir, colega. Está más tieso. Y no tiene ni armario ni nada. Madre. Bueno, qué tiesaco. Ni armario ni nada. A ver qué tiene comida aquí. Mira, no tiene comida. Nada, he raidado esta casa. Le he dado un poco de soplete. A ver si puedo salir. Sí. Pensaba que a lo mejor aquí iba a hacer una refinería, iba a poner una refinería, al igual sí. Lo había dejado ahí a propósito. Pero nada, le metí un poco de soplete a este tío. Y nada, nada. Nada. No ha sido profit. No ha sido nada profit. Ese de ahí. Ese de ahí que está escondido detrás del árbol. Esa casa de ahí, ¿veis? Es más tochilla. Ahí se tendrá que haber cosas. Quizás. Mañana, si no tiene nadie, si no hay nadie en su casa, a lo mejor ahí viven. No sé, tengo que acercarme a ver si tienen codelock o solo una de estas. Mira, si hay alguien dentro, pues también, a ver si me entendéis. Un raid online, nunca he hecho. Todos son offline. Bueno, uno en medias, porque eran amigos. Y me estuvo molestando el vecino. No lo sabéis vosotros bien. Pues también decía que. Sí, gasté 150 de combustible. Pero bueno, no pasa nada. Me hago más. Este cerdo. ¿Quieres problema? Joder. Cerdo. Los cojones, mira, pues te voy a pelar. ¡Hala! Todo el ruido que he hecho.
Me piro para casa. Sí, no tenía nada. Un tieso. Pero bueno, es lo que tienen. La gente así, bases tan pequeñitas, que algunas que te lleva sorpresa, ¿eh? Bueno, por lo que decía, ¿eh? Que si también me quieres seguir en Twitch, también hago directo en Twitch, hago directo en YouTube, hago directo en Trovo. Lo que decía, ¿eh? Tengo más lobres por aquí, esto tirado. Bien, mira, he conseguido comida. De aquí estaba un poco de comida. Hasta, uy, que aquí me tengo que agachar. De comida andaba un poco mal. Vamos a cerrar aquí. A ver cómo van sus hornos. Madre. Pues mira, mañana, si todo sigue en pie, mañana podría raidear la otra casa, que era al lado, que es un poco tocha. A ver, tengo bastantes haches, no sé los haches que harán falta. No obstante, me voy a acercar. Esto tengo que meter en el armario. Es que iba a hacerme aquí la comida, en el barbacoa. Bueno, ahora puedo hacer un poco más de lowbrey. Vamos a poner así. Esto lo vamos a guardar. Esto aquí guardando. Bien, con grasa animal me hago un poco de lowbrey. Esto nos sobra por fuera. Para hacerme. Eran dos. Para hacerme lo del agua. Que me lo robaron. ¿Cuántos pide? Ah, pide un tarpo. Maré. Maré otro para el agua. Porque hacerme deshidrato. Vale, vuelvo a tener agua y comida. Bien, 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 bien. También, si tengo un montón. Para hacerme cuchillos de hueso, me queda más comida para calentar. Bueno, para poner la parrilla. Aquí tengo una lata de, dos latas de judías. Bueno, esto te pone a tope. Tenía mi neverita y todo, pero. Bueno, eso se ha quedado sin base. Pero es que no tenía ni armario. Eso en nada se iba a caer. Apuesta estaba la puerta que le faltaba ya vida. O sea, tengo que estar al loro cuando vea que las paredes están ya faltas de vida y esas cositas. Eso ya quiere decir que el armario ya está sin material. Bueno, ya tengo comida bastante, me la voy a guardar. Ahí tengo cerrado, no, vale. Cerramos aquí. Me voy a hacer lo de eso de recoger el agua. Aquí no tengo, aquí tengo, no tengo metal aquí. El metal lo tengo en el otro horno. ¿Cuánto metal pide esto? Ah, 50, lo que me faltaba era madera. Hostia, hoy el ratón no. Hoy el ratón. Oye, el ratón se porta mal, ¿eh? No sé qué le pasa al ratón.
Voy al ratón, ya va la segunda vez. Ya la segunda vez que le pasa eso al ratón. Bueno, voy a dejar el suplente aquí, que no me sale que salga y me lo lleve. El low rate también. Me jodieron la refinería y hubiese podido hacer low rate. Porque la refinería... No sé, me la aprendí. Vamos a ver. La refinería es de la mesa... De la otra mesa. Sí, la otra mesa. No, no me la aprendí. Y el furnace tampoco. Para llegar aquí necesito 350 de scrap. ¿Y cuántos scrap tengo? Porque en el... 125, 135, no, no puedo, porque también la venden en el... Bueno, en el bando y puedo ir a comprar la de... De aquí, del otro lado. A ver, el bandit está aquí. De low post me la podrían traer. Aquí, Ah, bueno, pide 125 de scrap, o sea, podría. Sí. Pues la podría. Bueno, me pide luego. Serían 145, no. Porque el drone me pide. Me falta 10 de scrap. Bueno, voy a hacer lo del agua. Necesito madera. A ver. Puede ser, ¿eh? ¡Ah! Sí, la vacanza queda congelada. Ya digo, no sé qué pasa. A lo mejor la placa base, no sé. O los mismos drivers de Logitech. Que me hacen un tipo de conflicto. Ahora funciona, tengo que desactivar. Activar. Debe ser a lo mejor los drivers de Logitech que hacen algún tipo de conflicto. Y me están dando fallos con el... Bueno, el... Con el ratón, pero el ratón es Corsair. Hay un conflicto, algo falla ahí. Me pasa, no me suele pasar mucho, pero de vez en cuando le da y pasa. O la webcam se me queda congelado o el ratón. Le da. Pero hoy lo ha dado por las dos cosas. Bueno, ¿qué tengo más por aquí? Bueno, tengo porquería, tengo... Tengo, he sacado un pico. Voy a dejar la comida por un cajón de estos. Vale, las bombonas tengo dos. Y dudo que vaya. Que vaya a nadar. Bueno, que vaya a hacerme una Petro o algo así, mejor que bien. Lo dudo mucho. Dejo telita por aquí. Esto lo voy a meter en el armario. Okay. La casa tiene casi 3.000 de metal. Casi 3.000. Voy a dejar el sulfuro este. Que antes de apagar tengo que hacer pólvora. Esto lo voy a meter. ¿Qué hago? Esto lo voy a meter en el. Lo he metido aquí en el horno. Voy a hacer unas particiones de estas. Pues ahora estoy jugando mucho al Rust. Por el tema de. Por esto del VIP y tal.
Pero me suele gustar mucho los simuladores tipo Farming, tipo el Euro Truck Simulator. Pero bueno, me suelen gustar casi todos. Casi todos los géneros me suelen gustar. A ver, que antes me dejaba una piedra y ya tendré las tres. Ah, no, pues había dos. Bueno. Ahí, aprovechando todo el material. Aquí no se tira nada. Vale, otra vez. La madera. ¿Dónde metí la madera? ¿En qué cajón? Vale, en este. Voy a poner esto para el agua, que a veces me deshidrato. Y aquí también vamos a meter madera. Aquí sí que hace falta maderita. Que el horno vaya ahí. Pero sí, yo soy mucho de simuladores, ¿no? El Euro Truck. Hombre, si te pasas por mi canal de YouTube, que se llama como aquí, Mr. Barbuan, lo verás. Tengo un canal, si es con punto, es uno que son pruebo mods de coches y tal. Pero el otro juego camiones, probaba mods de camiones y tal. Pero como ahora la gasolina se ha puesto cara, pues. Ups, esto no quería hacerlo. No, qué va, es por el calor. Ya cuando haga menos calor me pondré a hacer convoys y viajes por el mundo. Ahora no me apetece mucho. Bueno, pues. Esto también es para reciclar, esto para guardar la comida. Metemos comidita aquí también. Y lo de reciclar, pa' aquí. Lo ponemos por ahí. El coche de hueso no lo llevaremos. Es que si no me lo han robado, creo que por aquí yo tenía. O sea, tenía 1000 de hueso aposta. Sí, lo he jugado. Sí. El Assassin's Creed, dices, ¿no? El Valhalla. Sí, lo he jugado un rato. No lo terminé ni nada. Me prefiero salir por el tejado que por abajo. Hay mucha gente que le gusta hacer going deep. Así que, porque escuchan ruido y se te esconden detrás de la puerta, ¿vale? En plan ratilla, y va cuando salga, ¡pam! Escopetazo. Ahí. Esto lo pondré lejos, lo más lejos que pueda. Ahí. Que no lo usen para poner escalerita. Bueno, esto se llenará dentro de un rato. Pues sí, Assassin's Creed he jugado un ratillo, sí. Haces tu parkour y esas cosas. Está bien, está entretenido. Lo que lo dejé de lado. Porque ya te digo, me tira más de simuladores y tal. Ya en verano. Pues voy a mirar lo de la otra casa, a ver si tiene un codelo simple o un codelo de esos de código. Si tiene código es que hay más gente en la casa, ¿vale? Lo que ya te digo. También podría hacer cohetes y un lanzacohetes, ¿eh? Pero también tirar una casa así con cohetes. Me llama mucho la atención. Muy bueno, me acabo de dar un susto. Estaba concentrado mirando esa casa, que es la que le he roto la puerta, la he quemado.
Y estaba concentrado y me dio un susto que casi me da un yuyu. Ahora miraré a ver qué es lo que ha sido. Pero me ha parecido que era Twitch, ¿no? Vale, el tío ese se ha puesto Coderos, ¿no? Vale, aquí me huele. Ya ha hecho mucha ruida. Vale, aquí quiere. Y encima dos puertas. Aquí viven dos tíos. Yo creo que deben ser los que raidé yo allá abajo. Aquí ya eran dos tíos. Guay, puerta checo esa. Estos deben tener la mesa. La mesa level 3, ¿eh? Y esto es para que no le reventemos la pared, porque esto es pared de mentira, ¿vale? Lo suyo es tirarle aquí. Es puerta doble, pero bueno, es igual. Cuatro satchels y a ver qué pasa. Pero creo que los gordos lo deben tener aquí. Porque han puesto ahí una puerta HQ de Satan Mole. Pero aquí no parece que tengan pared de mentira. Aquí vas con un lanzacohetes de spam y entras más rápido. O sea, te olvidas de eso, de la puerta de Mole y revientas aquí. Revienta las paredes más rápido. Lo que aquí se han hecho no sé qué, no sé qué, o sea, es una cosa muy rara. Pero esto me interesa, esto deben tener mi base. Bueno, ya no la subo más, ya por lo que queda de Wipe. La próxima me haré una buena torre y bien hecha. Me haré algo, miraré un vídeo en YouTube. Y me haré un de esas búnker, de esas. Aunque si te la quieren reventar, te la reventan igual, pero bueno. Me haré algo. Algo mejor. Esta casa me interesa. Pero ahí me huele que viven dos personas. Bueno, por el codeloc se sabe, ¿no? O sea, hay dos co si hay codeloc es que juega más de una persona. Sí, me puse torretas arriba, te las mostraré. Me hice la electricidad y todo. Ese coche no sé qué hace allí en medio. Ahora empuja a alguien. Y yendo para allá había otra casita pequeñita. Con puerta de madera. Esa tengo también ya hace tiempo que la quiero. La quiero tirar para abajo. A ver, antes mi casa era un 3x1 de esos, ¿vale? Entraba por aquí. Con doble puerta. Lo que no hice es salida por arriba, ¿vale? Tenía aquí mi armario y tal. Digo, bueno, esto lo voy a reforzar. Puerta de garaje. Y ya está. Lo que pasa es que se me quedó muy pequeña. Y tuve que ampliarla. Entonces, esto es nuevo. Esto como me raidearon. Pues mira, he puesto otra puerta doble y ya está. Pues nada, hice esto. Ve. No sé por qué cierro la puerta. Me hice esto. Uy, mira, sin querer he hecho un bloque de estos que no pueden entrar si deja la puerta abierta. Y me hice esto. Y dije, pues nada, me voy a hacer más pisos para crecer para arriba. Y me hice por aquí.
Ay, que me tengo que agachar si no pego con la cabeza ahí. Sí, lo que tenía que hacerme es. Es un. Bueno, dos armarios antigrifeo. Y lo que hice es ponerme el armario aquí arriba. Porque el armario estaba abajo ahí, lo que te he dicho. Y me lo puse aquí, el armario. Pero tenía que hacerme al menos un armario o dos antigrifeo. Pero que pensé, digo, eso van a sospechar mucho, van a decir, oye, este tiene armarios antigrifeo, o sea, este tendrá cosas gordas. Y dije, no, no lo voy a hacer. Y no lo hice por eso. Total, ya te digo, el wipe, o sea, el miércoles se acaba, o sea, el jueves se borra todo, así que si me fastidia la casa, pues nada. A lo mejor el jueves no, pero el viernes volveré. Así que esto voy a dejar por aquí, la madera también. Y ya te enseño. Bueno, puse la electricidad. Eso, el primer día puse la electricidad y tal, pero cuando me arreglaron me jodieron la batería, entonces pues nada, volví y puse aquí torretas. Tengo dos torretas puestas aquí. A mí no me vigila lo que es todo esto, pero si alguien se pone por detrás, la jode. Tenía que poner más torretas, pero las torretas son carillas. Y nada, también me hice aquí esto para meter el mini heli. Pero me tendría que meter en un servidor para entrenar, porque me compré un mini heli y me duró 3 minutos. Lo estrellé. Subí para arriba, bajé, todo bien, pero ahora voy a girar. Vale, esa casa de ahí es la que nos interesa, que debe tener mucha chicha. Bueno, me salió, o sea, así. Y bueno, pues aquí las placas solares, nada. Y nada. Sí, puedo seguir subiendo para arriba, puedo hacer una torre, pero ya por lo que queda de WIP. Pues esa casa me interesa. La semana que viene, la semana que viene. Mañana, si sigo yo en pie, no me han robado ni nada. Pues podemos ver a ver qué. Que hay detrás de esas puertas. Que también me puedo. Si consigo HQ. Pues me puedo. Bueno, no, eso es el outpost. Digo, hostia, me han hecho ahí una casa. No, es el outpost. Pues nada, mañana hay dos casitas que si yo sigo en pie, voy a ir a por ellas. Primero iré a por la chiquitina para calentar, ¿vale? Y luego ya me iré para esa de ahí. Bueno, yo cierro. Cerramos por aquí. Porque a ver, ¿qué es lo que pide el? Me lo aprendí. El lanzacohetes, me lo aprendí. Los cohetes piden. Bueno, la bola pide 100 de pólvora y un metal pipe. O sea, de esto voy bien. O sea, me podía hacer hasta. A ver, ¿cuánta pólvora tengo por aquí? Bueno, tengo. Voy a hacer dos cohetes. No obstante, voy a ver el lanzacohetes. ¿Cuánto HQ pide? 40 de HQ, o sea, un lanzacohetes. A día de hoy me podía hacer un lanzacohetes. Sí, yo también. Tienen auténticos laberintos. Por abajo, por arriba. Por eso hay que hacer la casa búnker. A ver si me aprendo alguna del YouTube. Y para el próximo WIPE. Bueno, era sencilla. El 3x1 y tal. Pero luego ya me mudaré a una simple búnker. Bueno.
Lo dicho, yo me voy a comer, no en el juego, sino en la vida real. Y nada, mañana me meteré antes y mañana le daré más. Pues nada, y esto es todo, amigos y amigas. Hasta otra, chao, chao. Y gracias a los que me han seguido.